Bueno, lo primero que quiero decir es que desde luego en este escenario maravilloso que es la Aldea del Rocío, al borde de la marisma de la Madre, que ya es Parque Nacional y Patrimonio Mundial, pues mostramos al mundo, en esta Feria Internacional de Ecoturismo, mostramos al mundo nuestro patrimonio natural y todo lo que en el marco de Doñana podemos ofrecer, ¿no?, a todas aquellas personas que desde distintos lugares del mundo pues quieren disfrutar de la naturaleza, o quieran disfrutar no solamente de la naturaleza en un lugar tan especial como es Doñana, sino también de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía, de nuestra historia. Tenemos tanto que ofrecer en esta comarca que se convirtió la puesta en marcha de esta feria de ecoturismo en un proyecto de legislatura desde el punto de vista turístico. De la mano de los empresarios, de la gente que sabe hacer bien las cosas en esta comarca porque llevan muchos años mostrando lo mejor de nosotros a cuanto nos visitan. Somos municipio turístico de Andalucía y desde luego eso han tomado nota nuestras empresas, las empresas del entorno, para mostrar esa calidad y hacer gala de esos reconocimientos que tenemos en nuestro territorio. Y decía que se convierte este en un proyecto de legislatura, en un proyecto con vocación de futuro, que es la primera feria de ecoturismo, porque queremos ser referente en España de turismo de naturaleza en un lugar tan importante y con el reconocimiento internacional que tiene Doñana. Somos conscientes, quienes vivimos en este territorio, que tenemos que aprovechar el potencial de Doñana y de la riqueza cultural y gastronómica de nuestra tierra, para que se convierta desde luego en ese motor de desarrollo que tiene que ser el turismo en la comarca. Yo quiero dar las gracias, por supuesto, a la apuesta decidida que la Diputación Provincial, junto con nosotros, ha hecho para poner en marcha esta feria y desde luego con esta colaboración estrechísima con la Junta de Andalucía, con las consejerías de turismo y deporte y también medio ambiente y ordenación del territorio. Sin ellos no sería posible la organización de esta feria. Creo que es una apuesta en la que nos unimos todos para trabajar juntos por ese objetivo común, que es de alguna manera despegar el turismo de naturaleza en nuestra comarca y que Huelva se convierta en ese referente del medio ambiente, como ya lo es, ¿no?, pero desde el punto de vista turístico queremos que así sea, ¿no? Y desde luego no hay mejor escenario ni mejor escaparate que hacer esta feria aquí en la Aldea del Rocío, que es un lugar único y singular, y desde luego con esas imágenes detrás, que desde luego en el marco de la misma feria pues se pueden observar aves, se pueden hacer visitas al interior del Parque Nacional y disfrutar de lo que significa todo lo que podemos ofrecer a los turistas. Estamos muy contentos, muy satisfechos por el trabajo que se ha desarrollado. Quiero dar las gracias también a FEVAL que ha colaborado, ha organizado para que hoy, yo creo, que esta feria comience con un muy buen sabor de boca, con mucha implicación de muchas empresas, de tour operadores, con ese trabajo que tenemos ahora mismo por delante y desde luego con mucha ilusión, porque esto nos da, pues nos recarga las pilas para seguir trabajando en ese sentido. Así que muchas gracias por acompañarnos y ser también difusores de lo que significa este proyecto para el monte, para la comarca de Doñana, para todos los municipios del entorno, sobre todo los municipios del condado, donde se pueden ofrecer también. Y de hecho, esta feria no tiene vocación local, tiene una vocación mucho más amplia y queremos ofrecer lo mejor del condado, desde la ruta del vino por pueblos como Bollullos, Chucena, Villalba, hasta por ejemplo las cruces de Bonare, que también tienen un atractivo turístico, o el Corpus de Hinojo. En fin, que tenemos tanto que ofrecer en la comarca que esta feria tiene que convertirse en ese referente y en ese punta de lanza para el desarrollo y el despegue del turismo en la comarca de Doñana, en el condado y en la provincia de Huelva. Bueno, yo simplemente trasladar la alegría y la ilusión que se tiene en el inicio de esta nueva experiencia, de esta feria, ¿no?, que nace, yo lo decía a los compañeros de Extremadura, que nace con la intención no solo de quedarse, sino de convertirse
en la feria más importante de España de naturaleza y avistamiento de aves, ¿no? Insistimos en lo que ha dicho la alcaldesa, este es un espacio único, tenemos detrás la madre, tenemos Doñana, Doñana es el espacio, nuestra bandera, nuestra referencia, el espacio por antonomasia de naturaleza, no solo en Andalucía, sino en España, y tenemos que aprovecharlo y tenemos que cuidarlo, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Yo creo que ese esfuerzo que estamos haciendo en Doñana va a cumplir 50 años de ese nombramiento de parque nacional y por tanto son 50 años de conservación de un espacio único, pues merecía una feria de este tipo, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo importante, ¿no? Un esfuerzo importante por parte de la Diputación. Yo recuerdo constantemente que la Diputación es una administración intermedia, que tenemos los recursos que tenemos, pero estábamos convencidos que era necesaria una apuesta de este tipo, una apuesta de naturaleza y una apuesta para que la gente viniera a ver pues tantas especies de aves que hay aquí inmersos en Doñana. Pero no solo nos quedamos en Doñana, la Diputación es el ayuntamiento de los ayuntamientos y estamos mirando por toda la provincia, vertebrar toda la provincia y poner en valor todo el potencial turístico que tiene la provincia de Huelva. No solo se va a quedar aquí, vamos a poder visitar marismas de Lodiel, vamos a poder visitar los picos de Aroche, en fin, yo creo que esta es una provincia donde el 33% de su superficie está protegida y que necesitaba una feria de este tipo. Son más de 75 stands, estamos 10 ayuntamientos, está el Cabildo de La Gomera, que está aquí su consejera, a la que yo agradezco que nos acompañe, están los empresarios, yo creo que es una apuesta decidida de toda la sociedad de Huelva y gente que nos acompaña. Como digo, yo por terminar, para ceder la palabra a los consejeros, pues nace con pretensión de quedarse, nace con mucha ilusión y nace para convertirse en la mejor feria de naturaleza y de avistamiento de pájaros de España. Y simplemente también poner en valor esa comunión y esa colaboración que se tiene entre administraciones. Sin la Junta de Andalucía, sin el Ayuntamiento, pues sería imposible acometer pues una feria de este nivel, ¿no? Así que agradecer a la Junta de Andalucía, agradecer a la empresa Extremadura que nos acompañe, que ya tiene experiencia y estamos compartiendo experiencia. No es fácil, muchas veces te encuentras con algunos celos y resquemores, pero sin embargo ellos que organizan FIO, la feria en Monfragüe, pues se han colaborado y han organizado esta feria, ¿no? Y a partir de ahí, pues a los empresarios y a toda la sociedad de esta comarca, empezando por su presidente de la Mancomunidad, su presidente de Desarrollo, que ha estado también colaborando con nosotros para que este espacio pues resplandezca, porque indiscutiblemente toda esta comarca somos rocieros, toda esta comarca está enamorada de este espacio y tenemos la obligación de apoyarlo para seguir creciendo y al final pues conseguir mayor bienestar y calidad de vida de todos nuestros vecinos, que al fin y al cabo es lo que pretendemos. Bueno, pues yo quiero mostrar mi satisfacción. Mi satisfacción porque la comarca de Doñana, el monte y el Rocío, pues sea escenario de una feria de ecoturismo de la categoría de la que se ha organizado aquí, ¿no? Yo creo que era algo largamente esperado, ya era hora de que uno de los principales destinos de un tipo de turismo relacionado con la naturaleza, como es el turismo ornitológico de Europa, pues tuviera una feria de este tipo y los miles y miles de amantes de este tipo de turismo pues puedan tener una referencia en Doñana, como es la feria que ahora inauguramos, ¿no? Es un sector emergente, el consejero de turismo, bueno, pues tiene muchos más datos que yo, pero efectivamente en el ámbito de Andalucía el turismo relacionado con la naturaleza, los visitantes que eligen Andalucía por las bondades que ofrece su medio ambiente, pues cada vez son más, ¿no? El número cada vez crece más, ¿no? Por tanto, organizar eventos de este tipo es fundamental, a mi juicio, para fijar ese tipo de visitantes que se desplazan a Andalucía anualmente y que siga creciendo. Y desde el punto de vista de la Consejería de Medio Ambiente, el dar a conocer un espacio como es Doñana, Patrimonio de la Humanidad, uno de los espacios naturales más importantes de Europa, a quienes todavía no lo conozcan, es muy importante pues para que se sepa el magnífico estado de conservación que tiene Doñana, el esfuerzo que se está haciendo por mantener
Doñana como una referencia internacional, esfuerzo básicamente por los municipios de su entorno, por los ciudadanos de su entorno, que son los que a lo largo de la historia nos han legado un espacio de esta categoría en estas condiciones. Y bueno, pues para la propia supervivencia de Doñana, eventos de este tipo y que la gente venga a conocer sus bondades, a darse cuenta de lo que merece la pena conservarlo, es muy, muy positivo, ¿no? Hay que tener en cuenta, y con esto termino, que bueno, prácticamente dos tercios de los ornitólogos de Europa, básicamente, que visitan España, bueno, pues tienen como referencia a Doñana, ¿no? Vienen a Doñana. Por tanto, es obvio que hay que cuidar Doñana para ofrecerla en las mejores condiciones a este tipo de turismo, cada vez más exigente, más numeroso y, desde mi punto de vista, más beneficioso para los territorios y para los propios espacios protegidos. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Creo que esta feria tiene tres puntos principales. El primer punto, perdón, el primer punto es la colaboración interadministrativa. Nos hemos puesto de acuerdo todas las administraciones por apoyar, por remar en un proyecto colectivo, en un proyecto donde de la mano de la Diputación, del Ayuntamiento de Almonte y también de la Junta de Andalucía hemos visto la oportunidad de hacer una feria de este tipo, una feria que va sobre el turismo natural. No vamos a descubrir Doñana. Doñana es algo que sí tiene su nombre propio, su propia marca y tiene su propia posibilidad, pero sí podemos vender cuáles son las oportunidades que dan Doñana. El segundo objetivo que tenemos es ese, es hacer que el turismo sostenible, que se basa no solo en la conservación de los espacios, sino en que verdaderamente se puede vivir de esa conservación de los espacios, es otra de las muestras de esta feria. Y ahí es muy importante la colaboración y el compromiso que han tenido los empresarios. Los empresarios de la comarca que se han volcado con la feria, que han participado en la feria, que han visto que es una oportunidad y en definitiva es una oportunidad para seguir creando empleo y para seguir haciendo que el atractivo de Doñana, que el atractivo de la naturaleza sea un atractivo que sea rentable, y permitidme que use esa expresión, que sea rentable para los ciudadanos que viven en la comarca y no una rémora. Y el tercer punto, el tercer objetivo que tiene esta feria es dinamizar el turismo de naturaleza. Andalucía tiene mucho que ofrecer. Andalucía tiene un patrimonio natural que es inigualable. Andalucía puede ofrecer cualquier tipo de naturaleza que se busque, desde los desiertos hasta la naturaleza alpina que podemos encontrar en Sierra Nevada, nuestro litoral, la dehesa, Doñana. Yo creo que esa riqueza para vivir Andalucía, para vivir las tradiciones que están vinculadas a esa riqueza, o para vivir la gastronomía que está vinculada a esa riqueza, permite al viajero decidir que Andalucía es su destino. Porque los destinos no solo tienen que ser para conocerse, sino se tienen que vivir. Tienen que tener una motivación adicional. En un mundo como el actual, en un mundo turístico como el actual, que hay tanta competencia, tener un patrimonio como el que tenemos nos obliga a ponerlo en valor, nos obliga a que sea una referencia y, por supuesto, nos obliga a hacer este tipo de ferias que, ya digo, sobre todo se basa en una sostenibilidad ambiental, una sostenibilidad económica, una sostenibilidad cultural y, sobre todo, puede permitirnos la generación de empleo. Y cada día, haciéndola en fechas que no son las tradicionales, que no son las fechas de verano, haciéndolo en este tipo de fechas nos ayuda también a luchar contra la estacionalidad, que genera también un empleo estable y de calidad. ¿Qué importancia está adquiriendo este segmento del que estamos hablando, este turismo de naturaleza? Bueno, está teniendo mucha importancia, tanto a un turismo de naturaleza sectorial como puede ser el ornitológico, o también como puede ser el turismo botánico, o también como tenemos, bueno, alguna parte como es el turismo cinegético, que también está ligado a la naturaleza y a algunas partes de nuestra tierra. Es una importancia cada vez mayor. Los turistas primero piensan qué quieren hacer y después dónde. Si nosotros ahí le podemos hacer que el proceso de pensamiento sea muy corto, ¿no?, sino que cuando piensen en naturaleza, inmediatamente el nombre de Andalucía, el nombre de Doñana, el nombre de todo nuestro patrimonio natural sea el primero que salga, vamos a tener un éxito. Nosotros estamos viendo que muchos de los turistas que vienen a Andalucía
ya quieren salir de lo que de lo clásico, de la oferta clásica, la oferta patrimonial de nuestras ciudades o la oferta del litoral, del sol y playa. Quieren cruzar el paseo marítimo, quieren salir de nuestras ciudades y conocer mucho más. Y marcas como la de Doñana, que es una marca internacionalmente reconocida, es uno de esos grandes atractivos. Yo creo que podemos tenerlo, que tenemos que usarlo también como un efecto de dinamización, de lucha contra la estacionalidad, porque se puede venir en cualquier momento y además, si vienes en otoño, encuentras una Andalucía, una naturaleza diferente a la de la primavera o en invierno que la del verano. Yo creo que eso también es una oportunidad que tenemos que explotar y que además estamos consiguiendo que los turistas la perciban así. ¿Y el perfil del turista que está interesado? Bueno, suele ser, dependiendo del perfil, hay desde un perfil científico que va buscando eso, una ornitología, o va buscando algún tipo de especificidad única de Andalucía, que es un perfil de turista, bueno, pues con mayor nivel de gasto, con mayor número de pernoctaciones, que en definitiva es lo que nos conviene, y que además busca algunos complementos, como la gastronomía, las tradiciones, la cultura propia, como complemento a esa motivación principal, y después hay otros que van desde el que viene a hacer deporte, como nos pasa con Andalucía by Rice y Sierra Morena, que vienen a hacer deporte, que vienen a hacer ciclismo, o como nos pasa aquí en el mismo Doñana, con ese esfuerzo que hacemos con el desafío Doñana, con sus dos vertientes, tanto la de Sanlúcar como la de aquí de Almonte, hacer deporte dentro de nuestro espacio o simplemente a disfrutar de la tranquilidad o a disfrutar de bueno, espectáculos únicos como puede ser la berrea en Cazorla o la berrea aquí en Doñana. Siempre hay una motivación y es un turista, un perfil de un turista que gasta, un perfil de un turista que no le importa el estar más tiempo, que tiene mayor tiempo de pernoctación y sobre todo es un turista que busca aquello que es auténtico del territorio, no solo lo que puede ofrecerse en otros territorios, sino lo que solo puede encontrar aquí. Y eso para nosotros es una ventaja competitiva con otros destinos. No sé si me gustaría preguntar una cosa más. Bueno, estamos a las puertas ya del puente del 1 de mayo. ¿Qué previsiones están manejando? Bueno, las previsiones que tenemos es que el puente va a ser un puente muy bueno. Va a haber una ocupación en torno al 80-81%. Una ocupación que va a ser muy buena para esta fecha, la coincidencia también con el 2 de mayo, que es fiesta en Madrid, sabiendo que el turismo nacional es muy importante para nosotros, bueno, pues eso nos va a reforzar las estancias y lo que tenemos que pedir es que nos acompañe el tiempo. Nos acompañe el tiempo tanto para las festividades como la Feria de Sevilla, como para poder disfrutar de toda Andalucía, incluso poder disfrutar de nuestras playas. Además de eso, va a ser muy bueno porque lo vamos a conectar ya con otros eventos directamente, porque la semana que viene es el Gran Premio de Jerez, que sabemos que tiene un gran nivel de ocupación en toda la provincia de Cádiz y que también nos va a permitir, bueno, pues alargar un poco este puente y que las estancias sean más largas y empezar a conectar con el verano. Entonces, eso nos da la posibilidad que el empleo que se ha creado con las fiestas de primavera aguanten y ya lo que esperamos es que enlacen con el verano y notemos que ese descenso que hoy ha tenido Andalucía en el desempleo, ese aumento del empleo que ha habido en Andalucía, no sea estacional, sino que se vaya acumulando y ya podamos ir creciendo en empleo estable. Thank you.
buenos días. Señor consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, don Francisco Javier Fernández. Señor alcalde del Ayuntamiento de Orontes, doña Rocío Espinosa. Alcaldes, concejales, delegados, amigos todos, empresarios, prensa. Bienvenidos todos a este maravilloso enclave en el que nos encontramos, la aldea del Rocío. Gracias por acompañarnos en este acto de inauguración, la primera feria de ecoturismo Doñana Natural Life. Es para mí una gran satisfacción y honor, una gran responsabilidad como concejal de turismo del Ayuntamiento de Almonte, presentar este acto de la inauguración y a la vez formar parte de la organización de este evento. La primera feria de ecoturismo Doñana Natural Life nace de la inquietud, la demanda y la reivindicación del sector turístico de naturaleza de la localidad y en concreto de la Asociación Atena, ya que son ellos los que con su afán de promocionar los valores turísticos de Doñana y promover un turismo responsable con el medio ambiente, los que elaboraron un proyecto de feria modesto y humilde, pero con la mejora de las intenciones para la promoción turística y sostenible de un espacio privilegiado como es Doñana. De ese proyecto humilde pero grande su intención nace Doñana Natural Life, que después de muchos intentos infructuosos en años anteriores, a finales de 2015 y de la mano del Ayuntamiento de Almonte, con Rocío Espinosa a la cabeza y con el apoyo incondicional y personal del presidente de la Diputación y de los consejeros de la Junta de Andalucía, tanto Javier como el consejero de Medio Ambiente, esto empieza a tomar forma y convertirse en una realidad que hoy inauguramos. Una feria que por su carácter integrador, por su ubicación, por tener la filosofía de continuidad con vocación de crecimiento, está llamada a ser un referente nacional e internacional en un modelo turístico en auge. Ecoturismo, actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente. Es tan importante el concepto que, sin ir más lejos, este año 2017 está declarado Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo. Y eso, esta comarca es pionera y es experta. Ubicada, como no podía ser de otra manera, en Doñana y con un escaparate único, el Rocío y la marisma, la madre, como decimos aquí, aunque su ubicación es muy significativa, esta feria busca ser escaparate mundial de todos aquellos lugares y enclaves que por su idiosincrasia puedan tener oferta y productos enfocados al turismo sostenible o ecoturismo. Yo, después de esta breve intervención, quiero pasarle la palabra a la alcaldesa de Almonte, doña Rocío Espinosa de la Torre. Gracias. Bueno, como por cuestiones de tiempo y de organización hemos alterado un poco el orden de las intervenciones, quiero daros las gracias en primer lugar a todos y a todas por acompañarnos, por supuesto a nuestro consejero, al consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, a la vicepresidenta de la Diputación Provincial, al director general en representación de la Junta de Extremadura. Muchas gracias por acompañarnos, los delegados, concejales, alcaldes y alcaldesas de los municipios del entorno, el Espacio Natural, al director, nuestro querido Fernando Hiraldo, miembro de reconocido prestigio del Consejo de Participación de Doñana. Bueno, pues a todos los que nos acompañáis, empresarios de la comarca, sin vosotros esta feria no sería posible y para mí hoy me vais a permitir que este sea un día de estos días grandes y que yo creo que recordaré durante muchos años, porque por fin vimos materializado un sueño, una idea, un proyecto que lleva muchos años en la mente de nuestras empresas locales, que compartimos en muchas conversaciones, en muchas reuniones, con muchísimo trabajo detrás, que hemos compartido con instituciones como la Mancomunidad de Desarrollo del Condado o instituciones como la Diputación Provincial y, por supuesto, con la Junta de Andalucía, y que finalmente, después de todo ese trabajo, de esa dedicación y de esa constancia, en el camino han habido éxitos y han habido iniciativas que al final han conducido a que hoy esta feria sea una realidad. Y desde luego, para mí como alcaldesa de Almonte, pues verla hecha, materializada y con vuestra presencia, pues tengo que decir que sin duda este es uno de los momentos de más satisfacción que tengo como alcaldesa de Almonte. Porque además creo que es un proyecto que beneficia a toda la comarca, que beneficia a toda la provincia, y por eso me siento más orgullosa de poder poner en marcha un proyecto en el que todos nos sintamos parte y en el que todos nos comprometamos y lo pongamos en marcha. Si algo tiene de bonito y me gusta destacar, ¿no?
Desde luego, este es un proyecto que busca el impulso de la economía local y busca el impulso de la economía de los municipios, poniendo en valor y poniendo a disposición de toda la ciudad, de todos los visitantes, de todos los turistas, pues lo mejor de lo que disponemos, nuestros paisajes, nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra gastronomía, en fin, todo lo que podemos poner para el disfrute de los turistas. Pero si algo tiene de especial esta feria es que ha conseguido la unión entre las empresas, las administraciones, las entidades, las asociaciones, los distintos colectivos, ¿no? Yo creo que ese es el mayor valor que le podemos otorgar, ¿no? Tenemos desde organizaciones conservacionistas como la SEO participando de manera activa en la organización de la feria, hasta empresas de distinto tipo, ¿no? De visitas como de gastronomía, de hostelería, de hospedaje, en fin, que nos hemos dado la mano de alguna manera todos juntos. Y sin duda, la comunidad científica también es parte importante. Esto forma parte de lo que nos hemos venido en llamar en las últimas décadas como desarrollo sostenible, y estamos ahora mismo en el marco del turismo sostenible, con este Año Internacional del Turismo Sostenible. Yo quiero aprovechar, y así lo hemos querido hacer en esta primera feria, aprovechar para hacer un reconocimiento a aquellas personas que han ayudado, que han contribuido pues al desarrollo sostenible de nuestro entorno. Un desarrollo sostenible que tiene una parte fundamental, que es este tejido empresarial que está trabajando, pero que tiene también una parte fundamental, que es la conservación de nuestro patrimonio natural. Algunas de las personas que han influido o que han participado de manera activa en esa conservación nos acompaña hoy, y es a quien hemos querido, desde la organización de la feria y desde el territorio, hacerle un pequeño reconocimiento, a mi querido amigo Fernando Hiraldo. Lo hago además con mucho cariño, porque yo conocí a Fernando siendo concejala del Ayuntamiento de Almonte, cuando firmábamos la carta por el desarrollo sostenible de Doñana, que impulsó este municipio y en el que se dieron la mano la comunidad científica, los ecologistas, las instituciones, las empresas. Y desde entonces hemos venido trabajando, no sin dificultades, porque esto es difícil, pero sin duda, cuando la meta merece el esfuerzo y todos se comprometen, se van sorteando esas dificultades y se van consiguiendo éxitos, como hoy esta feria de ecoturismo. Y como estoy segura de que Fernando es una persona que ha contribuido a ese desarrollo, por eso hemos querido hacerle este reconocimiento. Yo quiero daros unas nociones, me vas a permitir, Fernando, porque aquí habrá personas que a lo mejor no te conozcan, pero me van a permitir que explique de manera breve quién es Fernando. Fernando es un andaluz, nacido en Almería, inició su carrera de biología en Granada para concluirla en la Facultad de Biología de Sevilla, y donde más tarde se doctoró. Es profesor de investigación en la actualidad, es un reconocido ornitólogo especializado en rapaces, que ha publicado sus investigaciones en los medios académicos más prestigiosos. Su relación con Doñana se inicia a finales de los años 60 debido a la relación que mantenía José Antonio Valverde con su tío, con Antonio Cano, aspecto que sin duda marcó su trayectoria, haciendo que trasladara sus estudios a Sevilla y desde aquí, tutelado por José Antonio Valverde, en un momento en el que la recién creada Estación Biológica de Doñana estaba todo por hacer. Sin embargo, este reconocido prestigio es fruto de un intenso esfuerzo, no exento de situaciones nada fáciles. Cuando la sociedad española se hallaba en pleno tránsito democrático, Fernando Hiraldo, acompañado por Miguel Delibes o Juan Calderón, subido a un Land Rover, recorrieron media Europa o Europa entera con un curioso itinerario, que era visitar los mejores museos europeos con el objeto de obtener información de los ejemplares disecados presentes en las colecciones para sus respectivas tesis doctorales. Su tesis sobre el buitre negro en la década de los 70 llamó la atención porque concordaba más con la línea europea de investigación que con la práctica en España en esos momentos. Pero quizás el gran éxito de Fernando reside más en sentar los cimientos para ensanchar el campo de la investigación que en sus trabajos posteriores, donde se aprecia ya un trabajo en equipo.
que ha sido, sin duda, y lo es, un gran formador de científicos. Los primeros estudios sobre especies, que después serían emblemáticas en la investigación, como el águila imperial o el quebrantahueso, llevan la firma de Fernando Hiraldo, un científico con gran olfato para detectar problemas gracias a su conocimiento de la historia natural y a la comodidad con la que se mueve por el campo. Una impronta legada por el profesor Valverde, su mentor y uno de los referentes de la biología española que se considera el fundador del Parque Nacional de Doñana. La afición por el campo, los pájaros o la pesca comienzan a perfilar a Hiraldo de joven. Después no ha sido raro ver a Fernando acompañando a sus becarios y ayudantes de investigación, localizando nidos y anillando pollos de Milano durante la primavera. Más tarde ha recorrido medio planeta en colaboraciones científicas internacionales. En el año 2000 y hasta el 2012 asume la dirección de la Estación Biológica con el claro objetivo de mejorar la calidad científica del centro y sin duda alguna lo consiguió, incorporando nuevos científicos de reputación internacional. Ha sido además coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía y ha realizado más de medio centenar de proyectos científicos, la mayoría en la península ibérica, aunque también ha trabajado en otros países de Europa, del norte y del sur de América y de África. Su labor docente se ha centrado en el tercer ciclo, habiendo dirigido 16 tesis doctorales. Ha colaborado con la Radio Televisión Española en el desarrollo y difusión de expediciones científicas a diferentes espacios naturales y en 2007 promovió la creación de una unidad dedicada a la cultura científica dentro de la delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Andalucía. Ha recibido varios premios y distinciones como el Franz and Frederick Hammerström Award and Raptor Research Foundation y la Medalla de Oro de Andalucía en el año 2009. Después de dejar su puesto como director de la Estación Biológica de Doñana, se dedica plenamente a su investigación sobre grandes rapaces. En la actualidad es miembro de reconocido prestigio en el Consejo de Participación de Doñana y desde luego para mí es un honor, como alcaldesa de Almonte y parte de este mundo maravilloso que es Doñana, contar contigo en la primera feria Doñana Natural Life, la primera feria de ecoturismo, y poder reconocer públicamente tu larga trayectoria en la defensa de Doñana como bien patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias, Fernando. Primero, agradeceros a todos los que habéis pensado en, de alguna manera, contar conmigo en esta feria de ecoturismo, que yo creo es muy importante y veréis por qué. En la actualidad todos sabemos, no sé si lo sabe el señor Trump, pero el resto de la humanidad sí, que vivimos con una crisis que probablemente es la más importante a la que se ha enfrentado la humanidad tal y como la conocemos hoy, que es una crisis ambiental. Ante esa crisis ambiental hay dos posturas que pueden parecer extremas o distantes y no lo son tanto. Una incluye probablemente a las mejores cabezas pensantes que hay actualmente en la humanidad, es decir, los grandes físicos que piensan que esto está muerto, que en 100 años o en ciento y poco años el planeta Tierra no va a ser habitable y que hay que acelerar la carrera espacial para que podamos colonizar otros sitios. Hay otra corriente de pensamiento, que no es que sea diferente, porque los físicos están confiando mucho en la humanidad, están confiando mucho en que la humanidad es capaz de hacer grandes cosas. Pero hay otra corriente de pensamiento que piensa que esto es arreglable, que podemos salir hacia adelante, que podemos transformar lo mal que hemos hecho y hacerlo una cosa muy habitable y mostrar la solidaridad entre generaciones. Para mí,
La diferencia no es de inteligencia ni de razones. Las razones hoy por hoy son para ser pesimistas. La razón es conocer el medio ambiente. Yo le debo a Doñana, llevo aquí 47 años, no por mi labor como investigador ni por ninguna otra cosa, por conocerla, por conocer a su gente, por beber aquí mucho vino, por pelearme con muchos de ellos, por ver los caballos, por ver las vacas, por conocer al medio ambiente, el ser un rotundo partidario de que tenemos algo muy hermoso y que somos capaces de conservar. Y el mejor botón de muestra es Doñana. Doñana es un sitio difícil, muy difícil de conservar. Si fuéramos capaces de pensar con un poco de perspectiva, darnos cuenta que con todo lo que ha pasado, yo hablo por mí, en estos últimos 50 años, conservar un espacio natural protegido en el sur de Europa, teniendo una zona de producción agrícola de las más rentables de Europa, como toda la zona de las fresas, con una población que se ha multiplicado probablemente por 10 en el entorno, y conservar algo como Doñana, que hemos pasado de 30.000 a más de 100.000 hectáreas protegidas, y armonizar todo, le hace a uno ser optimista. Y yo, insisto, creo que ferias como esta hacen lo que es más importante, que es que la gente conozca el medio ambiente, que la gente conozca el sitio donde vive, que la gente conozca otra forma de disfrutar y de consumir. Y por eso creo que es un acierto fantástico, está muy bien hecha, y solamente hay algo que yo insistiría, que es no perdáis vuestra capacidad de educar. Hoy por hoy, educar en el medio ambiente es probablemente más importante que educar en la física de partículas o en la robótica. Y si no, el tiempo nos lo dirá. Y muchas gracias a vosotros. Gracias, Fernando. A continuación, Javier, a lo mejor no te dejo ni que te sientes, le doy la palabra al consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí, por permitirnos participar en esta feria y por tener estas buenas ideas. Y también muchas gracias, y esto lo hago extensible a toda la comarca de Doñana. Muchas gracias por implicaros. Muchas gracias por conseguir, como bien ha dicho Fernando, que sea un proyecto de todos. La conservación, porque en la conservación va el futuro. Y cuando en esta economía de palabras que tenemos, que nos marca Twitter y demás, hablamos solo del año para el turismo sostenible, no hay que olvidar la segunda parte, que es turismo sostenible para el desarrollo. No vamos a tener un año en las Naciones Unidas donde se diga que hay que tener un turismo responsable con los sitios donde vayamos, responsable con los patrimonios que nos encontremos, sino que hay que tener un sitio responsable con el futuro de los pobladores, con el futuro de los ciudadanos que están en cada uno de estos territorios. Y hay que ver en el turismo que ese turismo que mantiene aquello que nos hace diferente, ese turismo que viene buscando aquello que solo se puede encontrar aquí, aquello que solo es parte de nuestra cultura desde el sentido más amplio, es parte de la cultura de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía, de nuestra forma de concebir cómo afrontar el medio ambiente desde la arquitectura hasta nuestras costumbres. Todo eso tiene que ser un punto único donde podamos tener un punto de competitividad. Y eso tiene que ser a través del desarrollo del territorio. Por eso, en esta feria es tan importante la implicación de los empresarios. La implicación de los empresarios que no solo muestran lo que tienen, sino que también les capacita para tener alianzas entre ellos, para tejer esas alianzas, para conocer lo que hace el de al lado y hacer posible que lo que antes era competitividad, ahora sea colaboración para crecer juntos. Esos son principios básicos que tenemos que tener en la economía sostenible. Y el turismo tiene que beber y tiene que ser un ejemplo de esos principios básicos. Y el turismo tiene que tener, y ahí Fernando te doy la razón, y quiero decir una cosa,
Seguramente te habrás peleado con los ayuntamientos 10.000 veces, y que sea un ayuntamiento el que reconozca su trabajo también es un triunfo de lo que has hecho y un triunfo de lo que significa. Y tengo que decir una cosa, cuando uno viaja, uno busca siempre algo agradable, uno busca un compromiso porque viene abierto a pasárselo bien. El turismo es una industria de paz, nadie hace turismo para pelearse con el que está. Tenemos que aprovechar para que el turismo también sea una herramienta de educación ambiental, donde podamos decirle a todo aquel que venga que puede tener un pequeño Doñana en su entorno, que pueda haber un proyecto dentro de su entorno cercano donde podamos permitirle de que una clave que puede ser de éxito se puede extrapolar a otros territorios. Se lleven esa parte de Doñana, esa parte de conocimiento, de educación ambiental, de mantenimiento, de sostenibilidad, se la lleve cuando vuelva a su casa. Y eso es una de las claves que tenemos que tener. Y ahí tenemos que aprovecharnos. Y tenemos que aprovecharnos cuando enseñemos de una forma sutil, de una forma indirecta, que la conservación del medio ambiente puede ser la clave para que podamos seguir disfrutando. Aquella frase famosa de que la naturaleza no es un legado que nos dejan nuestros padres, sino un préstamo que nos hacen nuestros hijos, creo que tiene que tener su clave en la comarca de Doñana. Tiene que tener su clave porque con la presión, con la industrialización, con la presión también de, como bien ha dicho, de multiplicación de los habitantes que ha tenido el entorno, ha sabido mantenerse. Y ha sabido mantenerse haciendo que algunas de las fórmulas que tenemos de explotación del espacio natural sean también algunas de las fórmulas que nos permiten ser únicos y ser auténticos. Y eso que le hemos asumido porque tenga una tradición de 200 o de 300 años o hasta 500, como puede tener la Saca de la Yegua, nos permita también crecer y que el arroz, que se ha convertido en una parte importante de Doñana, como una oportunidad para también atraer nuevas especies y nuevas posibilidades, sepa convivir con el mantenimiento de una marisma, con el mantenimiento de un ecosistema propio como es el de Doñana. Yo creo que estamos ante una oportunidad y ferias como esta son las que nos hacen ver que esa oportunidad va en el bien camino en su desarrollo. No podemos, estamos obligados a que Doñana siga viva, pero estamos obligados a que de Doñana se pueda vivir. Y esa es la clave de la sostenibilidad de Doñana, de la comarca y de la sostenibilidad de cualquier patrimonio natural que tengamos en Andalucía, en España o en el mundo. Felicidades. Has conseguido que todas las administraciones estemos aquí, la Diputación ha cogido esto como propio, la Junta de Andalucía la ha cogido como un reto a seguir apostando y creo que es un ejemplo que podemos hacer que se desarrolle en toda Andalucía. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, a ver. Bueno, dado que ha sido una inauguración un poco extraña, damos por inaugurada la feria y ahora a continuación nos vamos a tomar una copita en un restaurante que está aquí al lado, una copita de vino de bienvenida. Muchas gracias.